Seguimos aquí en Cabanillas y vemos estos tambores, tambores de distintos tamaños. Aquí Armando nos va a contar, el responsable de este negocio a orilla de carretera. Estos tambores se utilizan ahora en la época de los judíos. Armando, cuéntanos. Pues mira, es el tradicional tambor que se usa aquí en el tiempo de Semana Santa, pero ahorita ya se volvió, ¿cómo le puedo explicar? Lo llevan para las mujeres para unas danzas, para cuando hacen aeróbico, ¿cómo le dicen eso? Para adelgazar. Para cuando hacen zumba. Sí. Ah, mira, esto. Y también nos lo están pidiendo nuestros amigos de Cabo San Lucas. Ajá. Porque tienen allá una especie así como unos cuartos como horno. Y se meten adentro con calor, no sé qué. Y ahí se llevan así. Así como de mezcales. Relajamiento, dale así. Ah, pues ya saben, aquí estamos en Cabanillas. Justo a la orilla de la carretera. Los Mochis el Fuerte. Ahí están los tambores.